Hola a todos, mi nombre es Esteban Delgado y sean bienvenidos a este el primer video tutorial en la creación de proyectos didácticos. A continuación vamos a conocer una herramienta muy interesante para organizar mapas mentales que está disponible en Internet. Esta herramienta se llama Kaku. Los mapas mentales son esquemas que les permitirá organizar sus ideas de manera gráfica antes, durante y después de trabajar en el diseño de cualquier proyecto que tengas en mente. En el mercado e Internet existen infinidad de programas similares pago y gratuitos con la misma función. Tal es el caso de MindMeister o FreeMind. Les nombraré cinco de las razones de por qué vamos a trabajar con Kaku. Primero, estará siempre disponible en línea para cuando quieras consultarlo sin necesidad de llevar contigo una memoria USB o un CD. Todo lo que requieres es un computador conectado a Internet. Segundo, podrás compartirlo con otras personas para que trabajen de manera permanente y paralela contigo a través de Internet. Tercero, podrás hacer presentaciones en línea u offline, o sea, desconectado de Internet. Cuarto, está disponible para dispositivos móviles como Android, Blackberry y iPhone. Quinto, su navegación y uso es similar a los programas de diseño, lo que nos facilitará más adelante familiarizarnos con nuevos software de este tipo como Adobe Illustrator, CorelDRAW o Freehand.